Que tuvo una semana, pero gloriosa. Nosotros no podemos decir lo mismo. Bueno, yo no soy de Boca, pero bueno. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va? Fantásticamente bien. El analizador deportivo TV. Y sí, mirá, por ejemplo, un mini monumental. Ah, bueno. Acá la pelotita de golf, pero con el escudo del más grande. Y bueno, ¿qué querés? O sea, la verdad es que estamos contentos. Sí, ante todo, ¿eh? Sí. Bueno, estás de festejo esta semana. Y totalmente. Porque ya estamos a jueves, es como que ya tenemos que empezar a bajar un poquito, ¿no? Y sí, pero bueno, a los primos le estaban dando 10, 12 minutos por partido para que trataran de empatar, ¿viste? Una vez que nosotros los vacunemos en el minuto 90, una vez que nos toque a nosotros, porque da mucha, como dijo el Beto Alonso, ¿no? Qué lindo ganarle a Boca en el minuto 90, dijo. Así que ya se fueron, ya se escaparon. Ya está. Difícil de alcanzar. Y 19 puntos le llevamos, ¿viste? Está bien, es largo el campeonato, no hay que cantar victoria, ¿no? Los muertos se cuentan fríos, dicen algunos, pero bueno, los miramos así. ¿Tu opinión? ¿Fue penal? Para mí sí. Bien. Para mí sí fue penal. Porque según las cámaras, hay una cámara que es medio confusa, pero según la otra cámara... Sí, fue directamente... Se ve que le toca... Va, por lo menos lo mostraban anoche en todos los programas y anoche... No, anoche que mostraban por el reflejo de toda la semana, pero el domingo a la noche... El domingo a la noche también lo mostraban, ahora me acuerdo, también lo mostraban que, no me acuerdo, creo que era ESPN, mostraban que una de las cámaras se veía que le barría el pie de abajo, pero bueno. Bueno, parte de nuestra idiosincrasia, sí. El fútbol es muy fuerte aquí en la República Argentina, obviamente. Y voy a hacer un comentario que hizo nuestro productor, que tiene mucha razón. A ver. Que aparte es un experto en deporte. Sí, no, y no en vano es hincha de Ferro. Sí, bueno, también, obvio. Y además, bueno, aparte, embajador deportivo de la ciudad. Bueno, no, por ese lado, yo pensé que era por su... No, bueno. La camiseta, ¿no? Y no, está bueno, está bien. Sobre pasiones nadie puede decir nada, ¿no? Sí. Está bien. O sea, el Ferro de Grigol no había nacido, creo que Alejandro, nuestro productor, pero no importa. No, pero una cosa que dijo es muy cierta. Sí, dice, claro. Muchos dicen que a River le cobran bastantes penales. Y dijo una frase muy cierta, siendo de River. Dijo, y sí, le cobra muchos penales porque tiene el 70% de posesión de pelota y está permanentemente atacando. Es lógico que le cobren mucho más penales a River que a otros equipos, porque los demás equipos vienen a defenderse. Boca el domingo fue a defenderse, no pasaba la mitad de la cancha. No quería perder al Mirón. Nos quedamos con esa frase. Pero bueno. Que tiene razón, en un punto tiene razón. Tiene razón. Bien. Pero bueno. Vamos a algo no tan grato, que es nuestra actualidad nacional. Perdón que lo presente de esta manera. Sí, obvio. Julio, quiero hacerte una pregunta antes de seguir avanzando, porque mucho se habla de apología y hemos tenido un caso que ahora vos lo vas a comentar. ¿Qué es apología? Apología, bien. Apología del crimen es una figura penal en la cual consiste en fomentar o incentivar o... alguna actividad delictiva o ensalzar y decir hasta, y ahí hay incluso hay fallos que están encontrados, ensalzar o ponderar lo que hizo un delincuente condenado en forma firme, con condena firme, porque para qué decir, yo por ejemplo, admiro lo que hizo, supongamos, voy a decir algo, no es mi caso, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo, yo vengo y digo, admiro lo que hizo Hitler, por ejemplo. Bueno, ahí estoy diciendo un tipo que hizo crímenes de todo tipo y color y está totalmente demostrado. Ahora, yo decir que apoyo a fulano de tal que en alguna medida está siendo acusado de un determinado delito y todavía no está condenado, eso no es apología del crimen. O sea, apología del crimen es fomentar, incentivar una conducta delictiva o... ponderar o incentivar a un tipo que ha cometido un crimen, un delito y ya está condenado y está firme eso y ya no hay discusión sobre el tema. Esto lo traemos a raíz de una decisión que
tomó Tayana. Una decisión que tomó Tayana, que de paso comentamos que no nos olvidemos que Tayana tuvo una causa también, creo, si la memoria no me falla, creo que entre otras cosas puso una bomba en un restaurante o en un bar. O sea, él tuvo su actividad terrorista. Y los otros días, en un acto, quiero leer la frase exacta, hubo un acto del ejército y un general, el general Zuloaga, ¿no? Rodrigo Zuloaga, fue, digamos, sancionado por parte de Tayana, pidió al ejército un informe detallado a los efectos de sancionarlo, por apología del crimen y del terrorismo. A ver, ¿qué frase dijo? La frase que dijo el general Zuloaga, dijo: solo me queda hacerles llegar nuestro permanente apoyo espiritual y el deseo que prontamente puedan encontrarse junto a sus familias y demás seres queridos que estoicamente acompañan esta situación y han logrado, no sin sufrimiento, la necesaria resignación. Vaya también a ellos nuestro saludo, apoyo y acompañamiento. Y esto se refirió a la infinidad de militares que están presos sin sentencia, algunos ni siquiera procesados, y que llevan 15, 20 años presos. O sea que el principio de inocencia, principio rector de nuestras garantías constitucionales, es categórico. Mientras vos no tengas una sentencia firme, sos inocente. Si no, Cristina, ahí sí estaría proscripta. Ahí sí estaría proscripta Cristina, que es lo que tanto dicen el operativo Clamor y toda esa huevada. Pero no está proscripta porque su condena no está firme. Si no, todos los que hablan de Cristina y la apoyan y qué sé yo, estarían haciendo una suerte de apología del crimen. ¿Por qué? Porque ella es una condenada. Y ella es condenada. Bueno, en este caso son muchos militares que la gran mayoría, muchos ni siquiera están procesados, no condenados, ni siquiera procesados. Y están esperando morir presos porque probablemente no se va a resolver su situación judicial antes de que se mueran. Por ser militares. Por ser militares están presos por haber formado parte de las Fuerzas Armadas durante ese periodo. Yo conozco casos, tengo incluso, a mí no me gusta hablar de mis casos, vos sabés que nunca hablo de mis casos, pero tuve uno, sí, que lo hice más porque era un gran amigo, que fue militar, y él también tuvo una causa. Simplemente, bueno, pudimos demostrar que realmente era inocente y salió sobreseído y se confirmó su sobreseimiento de que él no tuvo nada que ver. Pero lo habían metido solamente porque había sido militar en esa época. ¿Entendés? Entonces, y fíjate que acá la frase esa que dije habla de hacerle llegar apoyo a las familias y a la gente. O sea, ¿dónde está la apología del crimen? No es que Zuloaga dijo apoyo a mis camaradas que están presos injustamente por haber hecho cosas que se hicieron para salvar el país, por ejemplo. Una cosa por el estilo, ¿no? Que se hicieron para salvar el país. O sea, independientemente que después cada uno podrá pensar lo que se le cante, porque esa es la libertad y la democracia, si fue o no para salvar el país, si ese acto que hicieron para salvar el país fue condenado y está firme, ahí sí sería apología del crimen. Ah, correcto. Pero hoy no lo es, porque estos, de las personas de las que habló este general, no sabemos, pueden salir absueltos. O sea, hoy hay principio de inocencia, hoy son inocentes. Hoy no están proscriptos tampoco, como tampoco está proscripta la vicepresidenta, ¿entendés? Entonces, claramente acá fue básicamente una suerte de persecución ideológica de una persona que sí hizo actos de terrorismo y que entiendo que creo que debe haber sido indultado él en su momento, cuando se hicieron los indultos de un lado y del otro, que después se dejaron de lado los indultos de un solo lado, y de un lado sí, de un lado no. Porque en el caso de él, por ejemplo, hubo causas penales y con determinadas sentencias. Y bueno, obviamente, yo creo que además a esta altura, el tiempo que ha pasado, tenemos que seguir con esa discusión, tenemos que seguir con esa grieta. Ya bastante tenemos con la grieta entre kirchnerismo
y oposición. Bueno, no solo en ese ámbito, estamos retrocediendo en muchos aspectos. En muchos El aspectos. sindicalismo, es como que En todo tiene que todo. ser volver a los 70. Y volver a la violencia. Y volver Fíjate a que la volver a la violencia. violencia. Por ejemplo, el otro día cuando la CGT dijeron que ya el 11 de diciembre, si ganaba la oposición, iban a salir a las calles. ¿Eso no es incitar a la Incita a la violencia? violencia, exactamente. ¿Eso no es generar miedo? ¿Eso no es amenazar? Bueno, ya lo vienen haciendo hace bastante tiempo. Eso es Estos más apología del es que crimen. dijeron que van a tirar el doble de Sí, piedras, eso es ¿no? más apología del crimen, ¿no? Eso es instigar a cometer delitos. O lo que en su momento fue, te acordás, un escándalo que dijo Aníbal Fernández cuando dijo que iban a haber sangre y muertos, no me acuerdo la frase. Que Es si ganaba Juntos por el Cambio, claro, Milei. que si ganaba Milei o Juntos por el Cambio. Eso es mucho más apología del crimen, instigar a cometer delitos, que lo que dijo este hombre. O sea, y acá yo no estoy tomando partido por nadie, yo tomo partido por decir basta. Basta de estas grietas. Y basta de estos temas, bastante con la grieta política que tenemos hoy entre los partidos, Terrible. que debería no existir, ¿no? Para que sigamos con otra grieta y volvamos para atrás, volvamos al patoterismo sindical. Las frases de Grabois a veces que dice, que muchas son cargadas de Claro, agresividad pasa que es la única forma de tener poder o fuerza, o ¿no? cagazo, perdón que utilice esa palabra, ¿no? También es cagazo porque tienen un terrible miedo de de perder por paliza las próximas elecciones. Entonces, ahora después en el otro bloque veremos Vamos a un estar poco hablando del tema de algunas encuestas, ¿no? encuestas, Pero sí. bueno, un comentario, sí, como para hacer un cambio radical, si querés, vemos un poquito que me pareció bastante fuerte, que publicaron el otro día, obviamente, La Nación, ¿no? Algunos van a decir que es La Nación. Claro. Pero el ranking por impuestos. Ah, qué lindo. Bueno, seguramente estaremos últimos, me Es, imagino, porque los y argentinos no pagamos no, impuestos. no, 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 o no sea, no pagamos nada. pagamos. No, no es que no pagamos. Digamos, los que están arriba y tienen que bregar por nuestro bienestar, no ponen, ¿viste? No generan leyes de impuestos, No, no. no, no hacen nada. No. Pero aún así, mira, yo te voy a dar A ver, te dame voy a algún dar dato. algunos datos, por ejemplo. No, hay uno que estamos cuartos, que es Vos. en el IVA. En ganancias, Sí. primeros, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia. Qué orgullo. ¿Viste? En impuesto a valor agregado, Brasil está primero. Impuesto a débitos y créditos, Argentina, Venezuela, Bolivia, Colombia. Impuesto al patrimonio. Aparte, impuesto al patrimonio, que bienes personales, que es el impuesto además que encima en el cual se paga, aun cuando no haya ganado plata en Argentina, es Claro, el único es el país. único país, sí. Argentina, España, Bolivia y Uruguay. Estamos en todas las rangos. Después ingresos brutos, de vuelta primeros, Argentina e Bien. Italia, tasas municipales primeros, Argentina e Italia, impuesto de sellos, Argentina y Australia. O Porque, sea, viste, el tema que los que tienen que hacer las leyes y todo lo demás, no se les queda una idea. Entonces, automáticamente obvio. te cajan un impuesto en este país. Es Es que es tal así. cual, es tal cual. Bueno, y como para cerrártelo, Sí, básicamente porque si no nos van creo a poner el impuesto a la que. largue. Sí, tal Querido, por cual, tal favor, cual. Creo que andate el Banco cerrando. Mundial, que muchos no lo quieren, pero dijo muy clarito, dijo, la Argentina es el país con el sistema tributario más gravoso del mundo. Creo que está claro. AMBA, créditos hipotecarios sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 114-577-3264. prontahipoteca@gmail.com. De asombro que un representante, aunque sea de otra provincia, como un gobernador, tilde a unos ciudadanos que vivimos en un lugar determinado del país de HDP, es vergonzoso. Eso es Mira, incitar también a la violencia, como hablábamos en el bloque anterior.
¿Qué te parece? Eso es incitar a la violencia, generar bronca, generar resentimiento, generar odio y generar hipocresía. Porque te puedo garantizar que me gustaría ver los números de lo que cobra Gildo Infran de coparticipación, cuánto de eso sale de la capital federal. Está claro, bueno, aparte obviamente entiendo que vos te sientas ofendida, yo en mi caso no me siento ofendido. Pero vos sos del primer cordón. Yo soy del primer cordón de la provincia de Buenos Aires, así que no... Creo que no me trató de HDP, como dijo él, ¿no? Pero no, realmente es deplorable. Y ahí te das cuenta, no tiene vergüenza ese tipo. Hace no sé cuántos años tiene 80% de empleados públicos. Está demostrado que las estrategias para ganar elecciones son mucho empleado público y mucho plan. Porque en ambos casos depende. Y que vengan también de otro país a votar. Que tengan también planes sociales. ¿No? Claro, extranjeros con planes sociales y que vengan a votar. O sea, de esa forma, obvio. Así. ¿Cómo se hace para sacar todo esto de raíz y tener una Argentina como corresponde? Es como que es inviable. Mirá, yo creo que acá, honestamente, la única forma, y esto es un comentario, un análisis de. Yo el otro día, por ejemplo, puse algo en Instagram que lo. Lo voy a mencionar rápidamente, porque me parece que creo que es un mensaje interesante para dar y que tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? Yo lo que decía en Instagram es, ¿qué pasaría si la oposición no se presenta a las elecciones? ¿No? Supongamos que la oposición no se presente, dicen, todo el mundo que quiera votarnos a nosotros, vote en blanco. Sí. Supongamos que el kirchnerismo gana con un 28%, porque no creo que saque más de un 28 o un 30. Ahora vamos a ver las encuestas. No me cabe duda que cualquier situación que pueda sufrir la oposición cuando gane y asuma el 10 de diciembre, la va a sufrir, y peor, el kirchnerismo. Entonces, que la gente sepa que lo que va a sufrir el kirchnerismo, o sea, lo que va a sufrir la oposición o lo que pueda pasar en el país, lo hubieran tenido también con el kirchnerismo, porque se les acabó la guita, se les acabó la platita. Entonces el kirchnerismo está desesperado por entregar el poder. Bueno, vos viste ahora la Cámpora está como metiendo presión a Sergio Massa con el tema que dice que tienen que rever el tema de los aguinaldos, que ¿sí? es necesario un doble aguinaldo. Mayra Mendoza, creo. Claro. Fue una que dice que con la situación que se está viviendo tienen que apuntar a lo que es salario y a tener dos aguinaldos. Dos aguinaldos, sí. Obviamente también le quieren dejar. Eso sí se arregla. Claro, eso tiene un doble objetivo. Primero, demagogia para tratar de lograr votos. Claro. Es un plan platita indirecto. Bueno, lo que pasó cuando fueron las últimas, Claro, en las últimas elecciones. Que subieron la intención de voto, recordás, a raíz de que empezaron a dar dinero. Y la otra es dejarlo muerto al que venga, ¿no? Y acabo con esto a lo que decías vos. Fíjate que ellos, la preocupación que tienen. Yo creo que el gobierno, yendo a cómo se empieza a solucionar esto, no va a ser rápido, pero cómo se empieza a solucionar, a mi criterio, es el oficialismo está más preocupado hoy por la cantidad de diputados que pueda perder que por perder las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque lo fundamental es que el que gane de la oposición tenga su mayoría propia, como ha tenido el kirchnerismo históricamente casi siempre. Que eso le habilita a hacer lo que quiere. Claro, y que ellos lo han tenido. Nunca los dos tercios, pero sí la mayoría. Y si llega a darse el fenómeno o el caso de que, ahora vamos a ver hipótesis de balotaje que son muy interesantes, supongamos que gane un Milei, ¿no? Bueno, fíjate que ahora le están atacando a Milei. Y claro, porque lo ven peligroso. Claro. Supongamos que ganara Milei. Obviamente Milei no va a alcanzar a tener la mayoría propia. Ahí quiero pensar que Juntos por el Cambio va a actuar alineado o se van a alinear de una vez por todas para trabajar en forma conjunta. Porque si no, realmente, Juntos por el Cambio, ahí realmente estaría demostrando que no es tanto lo que le interesa al país, sino es más lo que le interesa tener las posiciones, tener los cargos, ¿no? Bueno, viste ahora Patricia Bullrich también dijo que ella y Milei eran como las alternativas, sí. Que, por lo diferente, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, mirá, vamos, si querés saber un poco esos números. Hay unos números muy interesantes que de una encuesta de, para que te voy a decir el nombre, para hay que nombrarlos, para que nos digan que la estoy buscando acá arriba, pues me lo olvidé, pero Reale de la Torre, consultores, es una encuesta muy interesante que circuló los otros días. Hay mucha información, si quieren búsquenla porque es muy completa, pero yo quiero ir especialmente
a esta parte, que es cuando habla del clima de la intención de voto, ¿no? A ver. Intención de voto a presidente por espacio político. Juntos por el Cambio, 23,30. Frente de Todos, 20,90. Libertad Avanza, Milei, 20,60. Está a 0,30. Bueno, a mí me sigue sorprendiendo el kirchnerismo. Sí. Me Ojo. Sigue sorprendiendo los datos del kirchnerismo. Los datos, y bueno, es que realmente la gente está harta. La gente está enojada. La gente ya se dio cuenta que el kirchnerismo ya no es alternativa. Pero igual te digo que no están bajo el... No. Por eso, a eso me refiero. Ah, no, bueno, que ese es el voto de la gente, justamente de los que tienen cautivos. Claro. Planeros o funcionarios o los que te vienen y te dicen, no me importa que roben mientras a mí me regalen X. Bueno, si vos tenés gente que te dice eso, no me importa que roben, si a mí me regalan X, y bueno, ese tipo, sabés que va a votar al que le regale y no a quien realmente le haga bien al país. Hay un 28% de indecisos ahí, ese 28%... Que va a definir exactamente. Y para mí ese 28%, la gran mayoría, va a estar entre... Juntos por el Cambio y Milei, ¿eh? Bueno, viste que a raíz no de van a ir al frente de todos. A raíz de las elecciones el domingo pasado en La Rioja, ya se está diciendo, bueno, el propio Martín Menem, que fue el candidato de Milei, dijo, lo que tienen que hacer es como tener una estructura de fiscalización, viste, ya empiezan con... Claro. Dice que a Milei le falta eso, ¿no? Y hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí, porque digo que Milei... Porque atrás, quedó en el tercer puesto... Ahí, en La Rioja, en La sí. La Rioja, obviamente. Sí, sí, La Rioja, que es un bastión peronista, y ganarle en La Rioja sería ya milagroso, ¿no? Claro. Bastante como que se ganó Neuquén, pero que se ganó la oposición, me refiero. Pero es así. Bueno, Milei, ojo, en tema fiscalización... Tengo entendido que ya tiene un listado de cerca de 30.000 fiscales preparados. Ojo, no es chiste. Eso muestra también. Ya está trabajando al respecto. Sí, hace rato ya está trabajando la gente de Milei, está trabajando con eso. Ya hay muchísimos fiscales. Intención de voto por candidato. A ¿Vemos? Ver, dale. Y después hay un dato más jugoso abajo, que es qué pasaría en los balotajes. Creo que venimos bien de tiempo, ¿no? Javier Milei, 26,70. O sea, por persona, lejos el que más votos lleva. Obviamente La Libertad Avanza, 26,70. A eso se le sumarán los que no saben o contesta, que lo acompañen. Después tenemos Patricia Bullrich, 15,8. Horacio Rodríguez Larreta, 10. Bueno, Manes, Morales y Carrión, y los menciono porque son muy pocos. Juntos por el Cambio da un 31,5 contra un 26,70 de La Libertad Avanza. Viejito, ¿eh? ¿Eh? Ahí. Y mira ahora. Guado de Pedro, 10%. Alberto Fernández, 9,60, si bien se bajó. Massa, 8. Frente de Todos, 27,60. Menos de un punto de diferencia con la libertad Avanza. O sea, estaría quedando casi afuera del balotaje el Frente de Todos. ¿Intención de voto a balotaje? ¿Querés ver las distintas hipótesis? Siempre se dice que las encuestas, el error es un 3%, ¿no? Sí, 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 más o menos 3%. Más o menos. El otro día yo hablaba con una gente amiga y me decía, no, pero las encuestas siempre se equivocan. Y yo diría... Las encuestas se equivocaron feo en el 2015. Terrible. Pero en el 2019 y ahí en adelante no se equivocaron tanto. En el 2021 no se equivocaron tanto. Creo que corrigieron algo. Y creo que es un parámetro bastante interesante. Aparte, es el parámetro que hay que tener. ¿Qué pasaría entre Rodríguez Larreta y Massa? Gana Rodríguez Larreta por 10 puntos, 48-38. Patricia Bullrich y Sergio Massa, gana Patricia Bullrich, 46-39. ¿Milei con Horacio Rodríguez Larreta? ¿Quién decís que gana? Milei. Gana Milei, 45-43. Patricia Bullrich y Milei, este es tremendo, ¿eh? Ahí creo que es cabeza a cabeza. 47-60 Patricia Bullrich, 47 Milei. Palo y palo. ¿Viste? Y hay un 5,40 que son no sabe, no contesta. O sea, vos me estás dando estos datos y me viene a la cabeza. El Frente de Todos todavía no tiene candidato. Yo estaba hablando de un Mansur, ¿viste? Sí. Urtubey va con Schiaretti. Schiaretti. Pero no, Guado de Pedro. Después Scioli. 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 Scioli, que creo que Scioli me parece que debería ser el que. Probablemente sea el que mejor mida hoy por hoy de todos ellos. Lo que pasa es que. No viene bien. Y. Ya encima, creo que ya se ganó un poco la bronca o el odio de muchos de los kirchneristas con la frase que dijo el otro día de que si él fuera gobierno, él se va a olvidar de los partidos
y va a tratar de juntar a todos los argentinos. Sí, porque estamos en el argentinazo. Sí, el argentinazo. Estamos en el argentinazo. Con fe, con esperanza. Con... Pero bueno, y a pesar de eso, bueno, es así, qué sé yo. Fíjate, ¿qué sentimiento provoca Javier Milei? Esperanza, 47%. Es muchísimo. Sería como lo nuevo. Es muchísimo. Bueno, es que la gente, yo creo que por primera vez en la vida se hartó. La gente se hartó. El que se vayan todos. Julio, pero lo venimos diciendo hace tanto, eso de que la gente se hartó. Ojalá. Se hartó y... Pero ojalá sea así. Yo creo que hay mucha gente que... Yo ya te digo, ya es increíble. La fiscalización, es importante. Es fundamental fiscalizar. Fundamental que la gente fiscalice y la gente se comprometa ahí. Porque la verdad es que realmente... Creo que se puede llegar a dar una situación única en la historia y fíjate que hasta se puede llegar a dar que el peronismo no entre al balotaje, que sería por primera vez en la historia y probablemente el fin del kirchnerismo seguro. Y el peronismo quedaría muy golpeado como quedó el radicalismo años atrás. Por eso están tan nerviosos, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Así que bueno, Julio, exultante obviamente con su mini estadio. Totalmente. Felicitaciones nuevamente. Y nosotros, ahí está. Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves, por supuesto, por la señal más federal como es a la Argentinísima Satelital. Hasta la próxima.